Ha dit que no té temps, que no vol negociar ni avui, ni demà, ni diumenge, ni dilluns amb els treballadors del metro. S'ha negat. I si es neguen el 22 i el 24 ADA, hi haurà vaga. I tu tens alguna cosa a dir. Espera. Tot el dret a convocar la vaga, si considereu que és necessària, per part nostra hi ha tota la voluntat de diàleg, com no podria ser d'una altra manera, perquè som qui som i venim d'on venim, i per tant la voluntat de diàleg hi ha sigut sempre, i la voluntat d'acord també, i d'avançar i de millorar. També tenim les capacitats limitades d'una empresa pública, d'un pressupost que no controlem nosaltres. No sou els responsables de TNB, exactament. Ah, vale, pensava. La direcció de l'empresa, la direcció de Metro, no vol negociar amb els treballadors. Si no negocien... Un moment, hi haurà vaga i els responsables sou vosaltres, últims responsables sou vosaltres de l'Ajuntament. Si no fos res, el 22 i el 24 hi haurà una vaga, perquè no volen parlar i no volen donar res als treballadors. Aquest és el nostre problema i el teu també. Que, però jo la informació que tinc, i en la Mercedes Vidal jo hi confio, i en la regidora de mobilitat que també... No confies tanto en la gente, ¿Cómo no voy a confiar en un equipo de gobierno que no tiene ningún otro interés que garantizar el servicio público con las mejores condiciones? Escúchame una cosa. Aquí tienes muchos que hemos confiado en ti, hemos dado la cara y no puedes contestar al puro estilo CIU. No. No puedes contestar al puro estilo CIU. Eso no puede ser. Ayer dije que era absolutamente desafortunada las declaraciones que había hecho y eran frutos también seguramente de los nervios de aquel día. 13 trabajadores del metro que ayer nos dijo a la cara de dirección de metro, no quiere hablar con vosotros. No quieren, dijimos, cuando queráis, viernes, sábado, domingo, lunes, nosotros no queremos perjudicar. Yo la información que tengo es que se ha hablado un montón de veces. Pues no es cierto. No es cierto. No es cierto, Ada, no es cierto. Responsabilidad de los dos. Si el 22 y el 24 de febrero hay una huelga en el metro de Barcelona, es responsabilidad nuestra y tuya como responsable de TMD. ¿Estamos de acuerdo? Yo te aseguro que como gobierno y yo personalmente hay toda la voluntad de diálogo y hay la voluntad de llegar a un acuerdo. La dirección no la tiene y vosotros sois los responsables de la dirección. Vosotros sabréis, nosotros no podemos obligar a la dirección. Vosotros entiendo que sí. Si no hacéis nada, sois corresponsables de la huelga de metro el 22 y el 24. Esa es nuestra opinión. ¿Está claro? Bueno, yo lo traslado ahora que voy a ver a la regidora, ¿vale? Gracias. Seguimos hablando. Pide las actas de la reunión de los sindicatos, verás cómo las cosas no aparecen. ¿Cómo no? ¿Qué? No aparecen. No aparece. Muchos días no han aparecido. Pide las actas. Son las cadiras huidas. En las actas lo verás. Vale, pues lo pregunto. Nadie quiere hacer huelga. Nadie. Lo sé. Todo el dinero perdido y todo el dinero. Estamos trabajando para eso. Pero no podemos aguantar esta situación. No, y que te hemos votado con una ilusión. Una promesa que has hecho, Ada, y no puede ser. No puede ser.